Muy buenas tardes, queridos Maxi Turistas. ¿Dónde nos hallamos? En la avenida José María Moreno, esa que corta allá es Valle, esta que corta acá es Pedro Goyena y la del fondo es Beuchef. Esta manzana que ustedes están viendo, todo este edificio enorme que parece un edificio con un montón de cosas, como que tendría un montón de oficinas o de cosas, es solamente un depósito por gravitación de agua. Es un lugar donde hay 12 tanques de agua para distribución de agua potable a las casas de la zona. ¿Y por qué está acá? Porque acá había la mayor altura del barrio, 37 metros sobre el nivel del mar. 37 metros sobre el nivel del mar, en plena llanura pampeana, como es la provincia de Buenos Aires por de pronto. Entre el año 1912 y 1915, terminándola en el 15, se termina de construir justamente, valga la redundancia, el jueguito de palabras que utilicé, este edificio que se llama Depósito de Gravitación Caballito. El agua venía del río, llegaba al Museo de Bellas Artes, que era el primer gran chupador de agua del río y potabilizador. Se distribuía por otros barrios, en otros tanques, el tanque del Palacio de Aguas Argentinas, a una cuadra de la Plaza Jusay. Pero hacía falta más, porque la gente necesitaba agua para lo que es cocinar, lavarse, lavar platos, lavar ropa, lavar lo que sea. Entonces esto era necesario. ¿Qué estilo tiene este palacio, este depósito de la habitación Caballito? Neorrenacentista francés. El depósito de Avenida Córdoba, el de Aguas Argentinas, era de 1894, pero quedó no obsoleto, pero quedó chico en pos de la necesidad de los barrios. Y este era el lugar más alto de Caballito, así que acá venía a parar el agua. Y en 1915, 20 años después del de Aguas Argentinas, se termina de construir esta belleza que ustedes ven acá, ¿sí? Tiene 12 tanques de acero con contenido de hierro y el primer piso, o sea, ese primer piso que ustedes ven ahí de este tanque, corresponde al tercer piso de la calle, del de la calle Córdoba. O sea, estamos 4 metros sobre el nivel del mar, más arriba que el de Córdoba. O sea, que este lugar es más alto que la zona de Facultad de Medicina, para que se hagan una idea. Los tanques, aparentemente, los de acá, porque es la pregunta que podríamos hacernos, aparentemente los tanques estos no están en uso actualmente, no están en uso, pero la idea era que recibía agua de manera activa, con energía eléctrica, y la distribuía por gradiente, porque las calles iban para abajo, así, y distribuía a cada una de las calles del barrio. En una ciudad que necesitaba agua, necesitaba electricidad, necesitaba los medios básicos para poder vivir, este edificio de acá, que ustedes están viendo, tan hermoso, llevó adelante una solución. Estilo renacentista, neorrenacentista francés, ocupa toda una manzana, al igual que el otro tanque, que está en el barrio de Devoto, sobre la avenida Beiró, que es coetáneo, en época, coincide a nivel temporal con este de Caballito, y es posterior al Palacio de Aguas Argentinas de la avenida Córdoba. Bien, queridos Maxi Turistas, un edificio más que hemos desmitificado, algo que vemos, que si pasamos con las más de 10 líneas de colectivo y el subte de la línea E que está acá cerca, podemos ver. ¿Cuál es la estación que tienen acá? Dos cuadras para adelante de la línea E tienen la estación José María Moreno, o sea que para venir acá pueden tomarse el subte E o tomarse varias líneas de colectivos, entre las que se me ocurren primero, las que conozco por acá, 126, 135, 53, así que tienen un montón de líneas para poder venir. Y acá a la vuelta, sobre Pedro Goyena, que es la avenida que estoy a punto de llegar acá a la esquina, hacia la derecha, a media cuadra hay un supermercado donde pueden comprarse algo rico para comer y para tomar. Así que nada justifica no venir a esta zona y ese bar Tía Margarita, que es histórico, que tiene 1000 años en el barrio, que es realmente histórico. Y esta es la avenida Pedro Goyena, por la cual me dirijo para hacer una cuadra más, mostrarles el otro lateral de este distribuidor de aguas Caballito, para que ustedes vean que sigue, a medida que uno dobla la cuadra prácticamente ocupa toda la manzana. Es hermoso, es gigante, gigante, gigante. Y en la otra cuadra tenemos el siguiente video, que lo van a ver, lo voy anticipando para cuando salga en YouTube,
que es el video del hospital de quemados, un hospital que tanto ayuda a la comunidad y que tan poco conocemos. Bueno, les mando un abrazo muy grande, les deseo una excelente tarde desde acá desde Buenos Aires, tarde fría, otoñal, 14 grados de temperatura, y todo esto que ustedes ven acá es nada más que la fachada, porque adentro hay tanques de agua, nada más que tanques de agua, para una ciudad que iba creciendo, pero quería hacerlo con estilo, con onda. Entonces, no vamos a poner un tanque de agua que no tenga mucho sentido, que sea medio flojo, en la mitad de Caballito, que es un barrio re lindo. Vamos a ponerles una cosa re bonita, con el estilo ese, con cuatro cúpulas, una en cada extremo, que me olvidé de contarlo, en cada punta arriba hay una cúpula. Tiene cuatro más una central, o sea, son cinco cúpulas, no cuatro. Pero les vamos a poner un lugar que realmente tenga una puerta así, y no les vamos a poner cualquier cosa. Esta gente de Caballito, que un barrio que está creciendo, re lindo, y la verdad lo sigue siendo. Así que, barrio donde yo me crié bastantes años de mi vida, por otro lado, así que es un barrio muy caro a mis recuerdos, muy caro a mi corazón. Así que bueno, desde acá, un abrazo muy, muy grande. Desde los tanques de Caballito, ahora que ya sabemos que de edificio tiene solamente el esqueleto. Un abrazo grande a todos y todas y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y vengan a verlo, porque esto es hermoso, es maravilloso y es súper, súper alto.